Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fothome y estoy con Aldran del canal Aldran Gaming. Saluda Aldran. Estamos en una mix-up y bueno, voy a usar el Hi-Go. Quería traer esta unidad hace un tiempo ya, pero nunca se dio la oportunidad. Ah, mira, es resquinero él. Le pegó uno mío. Así que vamos a ver uno. ¿Seguís caminando? Ah, bueno, estamos yendo los dos con anfibios, así que vamos a probar cómo sale esta partida. Creo que va a salir muy mal porque las unidades anfibias que tenemos, una es muy lenta y la otra tiene muy poco nivel. Vengo flotando con un barril del agua. Ahí te voy a ayudar. Tomá. Yo no te entiendo, porque yo intento pegarles con lava así, con el de gacha, al lado y no le pego. Eso me pego como 3 kilómetros y le pego en igual. Esa piña trompada, oh, que te pega. Sí, uppercut y shoryuken. Ven para acá. Puntos a resaltar del Hi-Gog es que tiene pues esto, escape de evasión nivel 2, así que lo puedo hacer dos veces, siempre y cuando el propulsor está al máximo. Y nada, creo que es una unidad bastante similar a las anfibias, pero no le encuentro algo resaltable, la verdad, eso es lo malo. El misil quizás, el misil saca mucho. Si lo sabes usar, porque saca mucho. Si lo sabes usar, porque ya es la segunda vez que lo tiro y choca contra la pared. El misil saca mucho y se puede hacer combo de golpe como si fuera una bazooka. Puta madre, en serio. Y datos a resaltar del SOC, además de que es muy grande. Tiene un movimiento especial, que se hace en defensa aquí y se rota en 80 grados, que se hace pegar de cualquier ángulo, incluso de espalda. Y se muere con facilidad. Sí, se muere muy rápido. Tiene mucha vida, pero es muy lento. Además le puse un sticker en la espalda que dice dispare aquí. Así que no hay forma de errarle. Podría ser peor la partida, ojo. Sí. La verdad, venimos bastante bien por ahora. ¿A qué haces? No me tires con nada. No sé dónde tirar. En el 6. El 6 vale 1000. Uy, me metiste encima. A ver. Ahí me quedan 4. Bueno, lo bueno es que yo puedo hacer el movimiento de evasión dos veces. Así que chao. ¿Se cayó? Se tiró de cabeza el... ¿Qué era? Un coso, ¿no? Yakushiki. Sí. Y se cayó. Bueno, estamos bailando acá en el medio. Ay, que sí, ¿eh? Está copulando. Pará, igual no nos está yendo tan mal, ¿eh? Mire. Mirá, hay un Samel, tu rival. Ah, la rocheo, ¿no? Ahí me dice que me roba. No buscalo. ¿Qué es como que vio? Ah, tiene un cargado de coste, como de arriba. Ah, también tiene combo nivel 2 el Hi-Gog, así que eso está bueno. Está bueno para meter el misilazo grande. Que repito, tengan en cuenta que como las dimensiones son muy anchas de la unidad, no lo tiren. Si tienen el brazo izquierdo muy pegado a la pared, no lo tiran, porque le va a pasar lo que me pasa a mí. Sí, encima tiene un rango muy alto de explosión, pero como yo básicamente. Uy, nunca vi el parry de este. Bueno, que viene la imagen, tú, vamos, vengan todos. Me lo están poniendo. Ah, me mataron. Igual estamos dentro de todo bien. Sí, no lo puedo usar ahora. Quizá custom, mirá, estoy ocupado. No lo había visto eso. Gundam Mark II. Samel en el punto D. Si querés aprovechar. Dale, para que vuelva a renacer. Yo me tiro para aprovechar los puntos del Samel.
¿Dónde está? ¿Me dijiste? ¿En D? En D. En D. Están disparando desde arriba. Y la cosa la incendio. Apenas entre ellos me están matando ahora. Bueno, pero me llevé el Samel. A ver qué podemos hacer acá. Abajo del puente roto hay uno con menos de media vida. Uy, lo volví. Pero, perfecto. No miras que la ganamos con los anfibios. Me muero. Presión y tengo cargado el cañón. Guarda, tengo 547 tengo de vida. Te rompe la aquí. De todo. Me encanta cómo dispara esa cosa. ¿Cuál? Muy bueno. Ah, no tenía vida. Oh, me quedo en el cofre encima. Yo no tengo staff encima. Me van a matar, me van a matar. Pobre Sok. Voy a hacer de mí, me voy a morir. No te mueras, Aldran. Falta poco, falta poco. Una muerte más de la Salty y ganamos. Ahí pido soporte. Este sí, el bar me cago. En Andana, que hay dos ahí dando vueltas. El Samuel está en, arriba del puente. Está avanzando como si una turbina. Era cero. Lo vi al Samuel. Lo maté. Lo mataste. Y ganamos los anfibios. Muy buena. Hubiera sido bueno que todos fueran anfibios, pero bueno, a veces no se puede. Ya se ve. Nos sacamos tu sitio, sí. Bueno, gente, ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pueden dejar su like, compartir el video. Y si son nuevos, los invito a suscribirse. Y bueno, de paso, activar la campana. Voy a dejar el canal de Aldram abajo en la descripción para que pasen. Y bueno, vean la pelea de los anfibios de su punto de vista. Así que nada, ¿quieres dejar algún saludo o algo, Aldran? Gente, gracias por vernos y nos estamos viendo por ahí. Sin más nada que decirle, gente, soy Miguel Fox Home y será hasta el próximo video. Chau, chau. ¡Abro! ¡Chisama! ¿Nace jibun no nimu o hatasou to shinai nda? ¿Brighto-san wa nan de tatakatte iru ndesu? Ima wa sonna tetsugaku nado katatte iru hiba wa nai. ¡Tamate, oi! ¡Yamete kudasai yo! そんなにガンダムを動かしたいなら、あなた自身がやればいいんですよ。できればやっている。貴様に言われるまでもなくな。僕だってできるからやってるんじゃないんですよ。